Año y medio después de los Juegos Panamericanos en Guadalajara, la pirotecnia estalla en las cuentas. Hemos tenido problemáticas diversas en el tema de Panamericanos, sobre todo el tema de contrataciones que se hicieron para la construcción de los estadios. Algunos de ellos no han sido finiquitados. La llamada Fiesta de América puede compararse con la celebración de 15 años que termina con la familia frente a una casa de empeño. Sí, hablamos de 400 millones de pesos integral entre municipios y gobierno del estado. Los Juegos Panamericanos tuvieron un costo cercano a los 9 mil millones de pesos. Todavía en enero pasado, el estado contrajo una nueva deuda por 2.439 millones para saldar 1.400 millones a Banco Interacciones utilizados en la justa deportiva. Los Juegos Panamericanos de Guadalajara están catalogados, no lo digo yo, lo dice la ODEPA, como los Juegos Panamericanos más organizados y más exitosos de la historia de los Panamericanos. El juicio está en cómo se manejaron las cosas. Esta imagen revela el estado de abandono en que se encuentra la Villa Panamericana, cuyo costo fue de 1.097.455.000 pesos. El estadio de atletismo que se hizo en Zapopan está totalmente abandonado. Inviertes, sácale provecho para el futuro. ¿Cómo lo invertiste? Déjame revisarlo. De acuerdo al gobierno de Jalisco, los Panamericanos de Guadalajara están muy por debajo de la inversión hecha en Río 2007 y la que se hará en Toronto 2015. Pero la quinceañera bailó e hizo bailar a todos.